Bueno, buenas tardes y aprovecho a todos los compañeros y gracias a los compañeros invitados que están participando de este locro obrero y popular junto con el PTS. La pelea que estamos llevando adelante nosotros son por las condiciones de trabajo de los compañeros que están en planta y también por los puestos de trabajo que se necesitan, el trabajo de los compañeros que viven en una rotación permanente de agencia y que, bueno, tanto la burocracia sindical lo naturaliza, los buchones de la fábrica también dice por esto no se puede pelear, pero nosotros nos plantamos porque entendemos que es lo que corresponde, pelear por los derechos de los trabajadores y también centralmente de los sectores más explotados. Estamos muy contentos porque la unidad entre efectivos y contratados la estamos llevando adelante con compañeras que están poniéndole el cuerpo y que tienden a organizarse. Compañeros, hoy las mujeres de Kraft están dando un paso adelante, empiezan a dar sus primeros pasos y eso nosotros lo tenemos que transformar en organización y que hoy ellas entienden, si el contratado logra su puesto de trabajo, es también beneficio para sus propios cuerpos porque están cansados de la doble explotación. Traemos el saludo de la agrupación Marrón, una agrupación obrera, antipatronal, antiburocrática, que con el esfuerzo de haber organizado no durante más de 10 años, hemos llegado a lo que esperábamos todos, que es recuperar el cuerpo de delegados para ponerlo al servicio de todos los trabajadores. El triunfo de los compañeros es expresión de una organización que ha tenido que pasar por años de clandestinidad. Por otra parte, es expresión de que en la Argentina, compañeros, muchísimos trabajadores están siendo parte de un proceso de ruptura con las burocracias sindicales y también con el gobierno de Cristina, que no ha cesado de atacar a los trabajadores y sus conquistas. Queremos agradecer por la invitación y decirles que si pudimos lograr este triunfo en la Coca-Cola, que no es más ni menos que la empresa que representa al imperialismo norteamericano, la empresa más emblemática, quiere decir que podemos ir logrando paso a paso conquistar cuerpos de delegados y comisiones internas en cada uno de los lugares donde nos lo propongamos. Vemos que hoy el sindicato habla mucho de renovación, pero siguen siendo todos los mismos. Y hoy, este año, queremos dar desde La Naranja una gran lucha en el Ferrocarril Roca para realmente demostrar que la única renovación que puede haber en los sindicatos va a ser de mano de los trabajadores. Si queremos cambiar nuestra realidad, lo primero que tenemos que hacer es barrer a los burócratas sindicales que están en otros sindicatos. Venimos hace poco a un congreso donde, bueno, ahí se vio a las claras, o sea, cómo hay un sector de la dirigencia que está totalmente alejado de la realidad de los trabajadores, dirigentes que cobran sueldo de empresarios de 60.000 pesos por mes, que a la hora de plantearle la necesidad de que el sindicato se ponga en pie de lucha, salga a las calles a reclamar contra todos los ataques que viene haciendo el gobierno a los trabajadores, nos dicen que no, o sea, le ponen freno a una herramienta que podría ser de gran utilidad para pelear hoy por los derechos de los trabajadores. Y nosotros somos parte de una corriente dentro del gremio de la alimentación, que es la lista Bordeaux,
que venimos de la primera elección que nos presentamos, sacar el 40% en una situación adversa donde la burocracia nos puso miles de trabas para presentarnos, y así todo estuvimos a poco de poder arrebatarle el sindicato a DAER. Falta organizar más compañeros, pero empieza a haber una referencia que antes no existía, una alternativa a lo que es la burocracia sindical, una alternativa clasista de los trabajadores. Hoy dentro de la fábrica los compañeros ven que se puede pelear, que se puede pelear contra una empresa norteamericana que tiene más de 200 plantas en todo el mundo, una empresa yanqui que viene a nuestro país a hacer lo que quiere con los derechos de los trabajadores, y que se puede pelear contra el SMATA, ¿no? Creo que la gran mayoría sabe bien de lo que estoy hablando. Es un gremio muy duro el SMATA, y creo que los trabajadores están viendo que se puede pelear, que se puede pelear en mejores condiciones, que lo único que tenemos que hacer es organizarnos y que podemos llegar a formar agrupaciones como la que nosotros planteamos, agrupaciones clasistas dentro del SMATA. Nosotros nos empezamos a organizar a través de los despidos que hubieran en Donnelly. Somos mujeres de los trabajadores porque no hay mujeres trabajando en la fábrica. Mi compañero estaba en la agrupación de los gráficos. Yo estaba en contra de todo eso. Yo decía, no, ¿por qué te das tanto tiempo? Porque yo era tan contra de todo esto. Me parecía tiempo perdido, no me enterrar. Cuando nos juntamos, me inventaron una reunión que me llevó Erika. Y le digo, bueno, está bien, le digo, vamos. Y cuando fui ahí comprendí. Ahí fue cuando hizo un tic en mi cabeza. Realmente comprendí los derechos de las mujeres. Realmente ahí dije, ah, mirá, me empecé a dar cuenta de un montón de cosas de que somos totalmente desvalorizadas, totalmente. Uno mismo en una casa, como las cosas normales, mi mamá criada a la antigua me decía un montón de cosas, y ahora yo le puedo decir, mamá, no, no es así. No solamente nos empezamos a organizar por el problema que hubo en la fábrica, sino como mujeres. O sea, si hoy yo me organizo como mujer, y para que todas las mujeres se organicen. Acá los compañeros que pasaron antes dejaron en claro que desde hace un tiempo esta parte se viene abriendo una nueva situación en el movimiento obrero argentino. El movimiento obrero argentino que había votado masivamente al gobierno de Cristina unos meses antes, empieza a hacer la experiencia con un gobierno que representa cada día más a las patronales y a los intereses de los capitalistas. Por eso nosotros también, al mismo tiempo que impulsamos agrupaciones para recuperar nuestros sindicatos de manos de los burócratas y defendernos de las patronales y sus gobiernos, ponemos en pie e invitamos a todos los compañeros que están aquí a ayudarnos a seguir poniendo en pie una alternativa política de los trabajadores, para terminar con este sistema que se basa en explotar a la inmensa mayoría de la población mundial para que un grupo minoritario de parásitos viva a costa de nuestro trabajo. Los queremos invitar a marchar a la Plaza de Mayo con nosotros, a quedarse a pesar de la lluvia, porque esa alternativa que tenemos que construir, la construimos entre todos, la construimos organizadamente, con conciencia de clase, o nadie nos va a representar, compañeros. Y arriba el 1 de mayo, feliz día del trabajador y feliz día de lucha para todos. Gracias. Conmemoramos este día de lucha internacional para darle el apoyo a la lucha de los trabajadores, los jóvenes y los pueblos del mundo contra el sistema capitalista imperialista y su gobierno. Thank you.
Compañeras, compañeros, bienvenidos a todos aquellos que nos han acompañado una vez más al frente de izquierda para venir a esta Plaza de Mayo a reivindicar el Día Internacional de los Trabajadores. Y la fuerza del Frente de Izquierda radica en que ha sabido mantener y postular un programa de independencia de clase, de salida del fondo, y también de haber sabido unir a la izquierda, en este caso a la izquierda revolucionaria, para enfrentar a los políticos patronales. La unidad de la izquierda tiene que lograr meter diputados del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional. Diputados que estén al servicio de las luchas, de una alternativa política. Vamos con el Frente de Izquierda, compañeros. ¡Viva el Frente de Izquierda en este 1 de mayo! En esta crisis está provocando enorme sufrimiento, enormes dolores y enormes tragedias en la clase obrera mundial. 28% de desocupados en España no es un número. Son obreros y obreras que se han quedado sin empleo y sin vivienda. 60% de desocupados en la juventud. Es un verdadero crimen social al cual asistimos este 1 de mayo. Y este crimen social es la fuente de la más gigantesca rebelión que se van a producir en el periodo que se abre. Nuestra perspectiva es que a la catástrofe capitalista solo le puede poner remedio la revolución social, el gobierno de los trabajadores y la República Mundial de la clase obrera. Un saludo a esta enorme fuerza en movimiento que es la clase obrera, que a través de la lucha política, que es la tarea más importante del militante socialista, debe ser ganada a la causa del socialismo, porque esa es la condición para transformar el mundo sobre nuevas bases sociales, erradicar la explotación y liberar a la humanidad del yugo de la explotación del hombre por el hombre. Y en particular hoy vamos a rendir homenaje a las trabajadoras y trabajadores textiles de Bangladesh. ¡Viva la lucha y la rebelión de las trabajadoras textiles en Bangladesh! Si algo ha dejado claro la crisis capitalista es que los patrones y los gobiernos que los sirven quieren salvarse descargando la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Frente a la desocupación hay que luchar por repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Frente a la quiebra bancaria, nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero. Frente al descalabro económico, nacionalizar los recursos centrales de la economía bajo gestión de los propios trabajadores. Frente a la debacle de la Unión Europea imperialista, gobierno de los trabajadores y los Estados Unidos socialistas de Europa, compañeros. Está condenada a la impotencia y al mayor de los fracasos toda estrategia que no ponga el centro en que la clase obrera consiga su independencia política, compañeros. Y en este Día Internacional de los Trabajadores queremos traerles a los aquí presentes la propuesta votada por el Congreso de PTS de poner en pie un movimiento por una internacional de la revolución socialista
que lleve a la refundación de la Cuarta Internacional, porque nuestra tarea no es solo construir partidos revolucionarios de la clase obrera en cada país, sino dar pasos para poner en pie el Partido Mundial de la Revolución Socialista que permita enterrar el imperialismo y el capitalismo. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Día Internacional de Lucha de la Clase Obrera! ¡Viva la Clase Obrera Mundial! ¡Viva el Frente de Izquierda y de los Trabajadores!